Parte 2. Citrinitas. Catarismo y Renacimiento Italiano. Para los siglos XII y XIII, el sur de Europa, y en particular el sur de Francia, se había convertido en un enorme crisol, una forja que mezclaba ideas de corte islámico, gnóstico y neoplatónico. Estas corrientes de pensamiento, fuertemente influenciadas por la llamada mentalidad alejandrina, un conjunto de ideas religiosas, filosóficas y científicas que florecieron en esta zona durante los tres primeros siglos de la era cristiana, habían penetrado en múltiples campos durante el medioevo tardío y estaban a punto de dar frutos en dos frentes principales: el amor cortés y el catarismo. Por esos años, una nueva tradición poética nacía en el sur de Europa. Hasta entonces, la literatura europea se había centrado principalmente en la relación de un caballero con su señor feudal y en las hazañas logradas por el primero que eran consignadas en los cantares de gesta. Sin embargo, hacia mediados del siglo XII surgió una nueva tradición literaria que se alejaba de este esquema social y, en vez de hacer énfasis en la relación establecida entre un vasallo y su señor, se enfocaba en el embelesamiento del caballero por una dama distante e inaccesible que por lo general estaba casada con su rey, una relación prohibida y que jamás podría consumarse. El centro de atención había pasado de una relación exterior determinada social y jerárquicamente, la relación caballero-señor, a una relación íntima que denotaba una rica vida interior y espiritual, el amor del caballero por su dama. Esta súbita explosión de interioridad está en el centro de lo que se conoce como el Renacimiento del siglo XII. En el origen de esta nueva poesía está Guillermo IX de Aquitania, también conocido como Guillermo el Trovador, que es considerado como el primer poeta conocido en lengua provenzal y creador de la lírica occitana. Dada su participación en la Reconquista española, se especula que pudo haber sido en su tiempo en la península ibérica donde entró en contacto con ciertos rasgos de la poesía árabe. La tradición lírica iniciada por Guillermo el Trovador parecería influenciada por una actitud de la poesía mística sufí llamada malamatilla, que según Joan Petruculianu consistía en ocultar la santidad por una aparente licencia en el comportamiento. Esta actitud reaparece en los trovadores provenzales que fingen libertinaje no para ganar los favores, sino el desprecio de sus amadas, dilatando así el placer carnal y estableciendo una dinámica erótica que conduce a una exaltación del sufrimiento amoroso. El trovador idealiza a las mujeres como ya lo habían hecho los poetas sufíes desde el siglo IX. El amor del poeta y la exaltación de la imagen de su amada como un ser prácticamente sobrenatural, que en la anterior sección llamamos fantasma neumático, se convierte en un medio para entrar en contacto con lo divino. El proceso europeo de aculturación, a pesar de irrumpir con esta fuerza por el oeste, también lo hizo por el este, de la mano del catarismo. Esta gnosis dualista que floreció en el sur de Francia y el norte de Italia durante los siglos XII y XIII se guiaba por dos ideales principales: el anticosmismo, la idea de que el mundo es malo e impuro, y el antisomatismo, la idea de que el cuerpo es malo e impuro, que desembocaron en hábitos como el encratismo o abandono del matrimonio y abstención de las relaciones sexuales, pues se consideraba que perpetuaban la creación de Satán, que cumplía la función de demiurgo en esta doctrina, y el antinomismo, o desobediencia de las leyes civiles y religiosas, por considerarlas como una extensión de la creación satánica. Ahora, el catarismo admitía en ciertos casos el libertinismo, una forma radical de antinomismo que se oponía a la costumbre sexual del catolicismo, según la cual el sexo era permitido solo dentro del matrimonio y exclusivamente para fines reproductivos. Las posibles consecuencias antisociales y antidemográficas de tal libertinaje provocaron la ira de la Iglesia Católica, y una enorme campaña militar, la Cruzada Albigense, fue puesta en marcha con el propósito de exterminar a la herejía cátara.
La Inquisición fue creada con este expreso propósito. Pero, ¿cuál podría ser la relación entre una secta puritana opuesta al sexo y la nueva poesía de los trovadores? Aparentemente, la actitud libertina que simultáneamente se oponía al matrimonio y a las leyes eclesiásticas y civiles se filtró a los trovadores de Occitania. A favor de esta tesis, historiadores como Denis de Rougemont sostienen que el verdadero propósito de la poesía de los trovadores fue difundir la doctrina cátara, ahora disfrazada de una forma de amor cuyo propósito real, más que la consumación de un amor terreno e inmediato, era la exacerbación de la pasión del amante a través del fantasma de la amada para ascender así a las alturas espirituales y escapar del mundo. Con el tiempo, esta ruta de escape, que trazaba un viaje de regreso a las esferas más elevadas del cosmos, terminaría por cerrarse, atrapando al fiel de amor en un círculo neumático que lo ataría implacablemente al mundo sensible, el reino del deseo. Visto así, el enamoramiento sería una infección fantástica en la que la imagen de la mujer amada, transformada en fantasma, penetra en el amante a través de los ojos, invadiendo por completo su neuma y transportándolo a lo divino. Un verso del poeta Luigi Tansillo resume la situación. Dulce pena mía, nueva en el mundo y rara, ¿cuándo escaparé de tu pesada carga si el remedio es hastío y el mal es un deleite? Ahora, ¿cómo fue que la mujer terminó convirtiéndose en una de las imágenes oficiales de la divinidad en nuestra cultura? Para el historiador cultural Morris Berman, la cuestión radica en que, desde sus inicios, el cristianismo buscó extirpar las creencias dualistas y paganas que incluían la veneración de la Gran Madre Sofía, sabiduría, o de la mujer como ser profético. El resultado de ello no fue la eliminación de estas creencias, sino el impelerlas a la clandestinidad. En este proceso, que Joseph Campbell ha llamado el colapso del estrato mitológico, se dislocó el nivel arquetípico de la antigua adoración y ocurrió una especie de error de categoría. La mujer corriente, como objeto de amor, vino a ser vivenciada como Sofía, o, en la terminología de Jung, como el ánima. Así, el amor romántico, como una forma profana de experiencia religiosa arcaica, empezó a propagarse por la cultura occidental. Así pues, el amor cortés es una nueva y extraña irrupción del eros platónico en Europa que apunta en dos direcciones simultáneamente. La primera, en la que el enamorado asciende a las más altas esferas del cosmos como Dante en la Divina Comedia. Y la segunda, en la que el hombre se hechizaría a sí mismo, suspendiéndose en un enamoramiento ideal perpetuo, lejos de la cohabitación carnal, dando lugar a lo que más tarde se conocería como amor platónico. De este modo, el fiel de amor, en lugar de apaciguar sus ansias de pasión, se dedicaría a acrecentarlas, buscando a propósito el desprecio de su amada para vivir eternamente asediado por su fantasma y atrapado bajo el hechizo del deseo. Las dos direcciones se encuentran una dentro de la otra y se refuerzan mutuamente, pero a medida que entramos en la modernidad es la segunda la que empieza a prevalecer. Pero, ¿cómo hubiera explicado Platón este embrujo? Seguramente habría recurrido a la teoría de la visión de Empédocles sobre la cual, eventualmente, se edificarían los principios modernos de la manipulación mental. Esta disciplina, llamada magia neumática, sería refinada y perfeccionada a partir de fuentes herméticas e islámicas durante el Renacimiento italiano.
En efecto, fue en Florencia donde la doctrina del neuma alcanzó una profundidad sin precedentes, elaborando una teoría conjunta sobre el Eros y sus fantasmas. Y no solo una teoría, sino múltiples aplicaciones prácticas que derivaron en la revitalización de ciertos tipos de magia heredados tanto del hermetismo como del Islam. Tal fue el entrelazamiento entre el erotismo y la magia que Marsilio Ficino, artífice del renacimiento del neoplatonismo del siglo XV, llegó a declarar que el amor es un mago. Es por esto que, según Culianu, el parentesco entre Eros y magia es tan estrecho que la distinción entre estas operaciones se reduce a una diferencia de grado. Marsilio Ficino ampliaría la teoría neumática de raigambre neoplatónica, explicando cómo los cinco sentidos actúan como los canales de entrada para los fantasmas del Eros en el neuma individual. Así, el fantasma de la amada penetraría en el amante, anulando su alma y sustituyéndola por la suya. Asediado por estas imágenes, el amante se transformaría en una simple carcasa invadida por el alma parásito de la amada, la cual se habría convertido a su vez en su asesina. Solo en el caso de un amor correspondido, el embrujo funcionaría en ambas direcciones, produciéndose entonces un intercambio de almas según el cual el uno se convertiría en el otro. Expresiones como mi media naranja o mi otra mitad devienen de esta singular correspondencia anímica. De la mano de Ficino y su academia platónica, la relación entre hombre y mundo, micro y macrocosmos, recupera su unidad, devolviendo al alma humana la constitución cósmica prenatal que todos heredamos en nuestro descenso por las esferas. Así, la neumofantasmología clásica se hermanaría en el Renacimiento con la astrología, dotando a la magia de un camino directo entre el hombre y su alma, proveniente a su vez del mundo estelar. En este reino celeste de esferas concéntricas, podemos imaginar al anciano Empédocles, divinizado tras su salto al cráter del Etna, viendo cómo, de la unidad indisoluble a la que pertenece, se desprende una porción en forma de alma que baja al grosero mundo sensible para encarnarse en un nuevo sujeto, de una relevancia y un calado en la sociedad tan grandes como los que él mismo protagonizó. Se trata de Giordano Bruno. Nacido en Nola, cerca de Nápoles, Bruno entra en la orden dominica donde estudia a Aristóteles y a Santo Tomás y es ordenado sacerdote y doctor en teología. Sin embargo, su espíritu rebelde y sus opiniones muchas veces contrarias a la corriente principal de la Iglesia le valen la vigilancia constante de la Inquisición. Siguiendo la línea de pensamiento de Joan Petru Culianu, la voluntad selectiva de la historia actual ha elegido recordar a Bruno como uno de los pioneros de la revolución científica, algo aún discutido ampliamente, incluso desde el núcleo de esta comunidad. Tal como ocurrió con Platón, el pensamiento de Bruno fue tan amplio y original que la ciencia moderna es tan solo una de las posibles permutaciones inscritas en sus teorías. Así como a Platón, al restarle la razón, la Iglesia redujo su pensamiento a una cuestión de fe. Al restarle a Bruno la magia, la historia lo redujo a una cuestión de ciencia. Pero nosotros nos centraremos en su otra revolución, aquella que con letra discreta pero contundente devino en los principios de la actual magia occidental y más adelante en las distintas disciplinas de la persuasión mental, es decir, las relaciones públicas, la propaganda política, la publicidad y las actuales técnicas de marketing y neuromarketing. Esta revolución viene en la forma de la magia de los vínculos, una brillante actualización de la magia neumática iniciada por los griegos y resucitada por sus contemporáneos.
Bruno compondría una magistral suma de estos métodos en un par de tratados parcialmente olvidados por fuera de la academia. Se trata de dos manuscritos cuyos originales están celosamente guardados en la Librería Estatal de Rusia, llamados De Magia y De Vinculis in Genere. Este último, según Ioan Petruculianu, pertenece a esos escritos oscuros cuya importancia en la historia de las ideas supera de buen trecho la que tienen ciertas obras célebres. Este par de obras de Bruno nos ofrecen una suerte de psicología derivada de las posibilidades eróticas entre los individuos, una idea entera y sorprendentemente moderna. No por nada, Culianu asegura que Bruno fue el primero que investigó el concepto de magia hasta sus últimas consecuencias, considerando esta ciencia como un instrumento psicológico infalible para manipular a las masas como se manipula al individuo humano. La modernidad de las ideas de Bruno es patente en su forma de aproximarse al poder, de afirmarse en el mundo de un modo enteramente activo que contrasta decididamente con la vía contemplativa que dominó el pensamiento occidental durante el medioevo y el renacimiento temprano. Esta modernidad incipiente es, sin duda, la razón de la importancia del De Vinculis para nuestra época. En De Vinculis in Genere, el pensador Nolano habla sobre la vertiente de la magia dedicada a establecer vínculos, lazos o ataduras, del latín vincere, entre el operador y un tercero o un grupo. Su supuesto fundamental es que existe un gran instrumento de manipulación, el eros en su sentido más amplio. Quizás uno de los añadidos más originales de Bruno fue aquel que aprendió en su vida como sacerdote. La importancia de la fe como catalizadora de cualquier vínculo. Hagamos ahora un repaso por los principales elementos de su sistema. El vínculo. Los vínculos son señuelos neumáticos que toman la forma de fantasmas y penetran en la mente de un tercero a través de sus órganos de los sentidos. El mecanismo es el siguiente. El mago u operador irrumpe en el círculo neumático del sujeto, interrumpiendo el flujo entre este y sus fantasmas habituales e implantando una idea en su mente. Al reflejarse en el neuma del sujeto, este vínculo crea un círculo de resonancia erótica que facilita las operaciones del mago. La fe. Respecto a la fe, Bruno parafrasea a Hipócrates. El más eficaz de los médicos es aquel en quien confía el mayor número. Es decir, la reputación del mago propiciará en la mente de su público una mayor predisposición a que sus artes sean efectivas. Según Ioan Petruculianu, el énfasis de Bruno en la importancia de la fe para las operaciones mágicas implica que toda religión es una forma de manipulación de las masas. Utilizando técnicas eficaces, los fundadores de las religiones han sabido influir de una manera duradera en la imaginación de las masas ignorantes. Han podido canalizar sus emociones y utilizarlas para sus propios fines. La víctima del encantamiento. Influenciado por la retórica de Alejandro de Pseudo-Aristóteles, Bruno argumenta que el encantado se atará más fácilmente a aquello relacionado con lo que le agrada, por lo que conocer en profundidad sus costumbres, gustos y usos sería indispensable para confeccionar un vínculo a su medida. La distracción de la atención. Si eres un fascinador vivaz y sagaz, despeja el camino de sus vínculos hacia otras pasiones. Según Bruno, es tan importante guiar la atención de un sujeto al objetivo del vínculo como distraerle del resto de objetos que pudieran dificultar esta labor. Las puertas de la vinculación. La vista. El oído y la mente o imaginación son los principales sentidos por los cuales se vinculará el sujeto. Así, un bello hablar,
un movimiento adecuado y un arte evocador abren mágicamente la puerta de la víctima para que el encantamiento anide en él de un modo profundo y permanente. Siguiendo a Ficino, Bruno extiende la teoría de los sentidos como puerta abierta hacia las artes persuasorias. La persuasión del grupo. Es importante que el discurso o acción preparada para una multitud vaya dirigido tanto a los genios heroicos como a los ordinarios o incluso a los más cercanos a las bestias. De este modo, una actuación con varias capas de significado es efectiva a la hora de persuadir al mayor número posible de almas. La cordura y la razón no son indispensables. Trayendo esta vez a Plotino, Bruno cita estas palabras. Tanto los sabios como los locos pueden estar ligados a través de los principios naturales que encierra la fuerza mágica activa y pasiva que surge de las potencias espirituales y no de la fuerza intelectiva. Anticipándose en cierto modo al psicoanálisis, el Nolano sugiere que el vínculo apela a fuerzas inconscientes que poco o nada tienen que ver con el intelecto o con la mente racional, de modo que hasta el más versado pensador podría ser fácil víctima de un encanto. La elección del momento. Un sujeto propenso a la gula, momentos después de un atracón, rechazará los manjares que se le ofrezcan, aunque estos sean tan o más apetitosos que aquellos que saciaron previamente su apetito. Del mismo modo, los vínculos de Cupido se debilitan tras una pequeña emisión de semen, contenedor del deseo del sujeto. Es por esto que elegir el tiempo en que los apetitos de la víctima están en su punto más álgido es esencial para que el vínculo sea enteramente efectivo. Según Bruno, para poder vincular a un sujeto es necesario propiciar el momento y escenario en el que este encantamiento será más favorable. En otro de sus destellos de originalidad, Bruno incluye el tiempo como dimensión condicionante de la realidad. Nada de lo previamente planeado sería efectivo si no se hace en el momento adecuado. Para comprender de un modo algo más poético lo que consiguió Giordano Bruno con De vinculis in genere, recurramos al mito fundacional de la erótica bruniana tal como el escritor Mauricio Loza nos lo narra en su libro The Hounds of Faction. Cuenta Ovidio en las Metamorfosis que Acteón, nieto de Cadmo, habiendo dejado de lado la fatiga de la caza, vagaba sin rumbo por un bosque. Acompañado de sus perros, el joven cazador encontró una recóndita gruta rodeada de cipreses donde resonaba agua y, llevado por la curiosidad, entró en ella. Para su mala fortuna, se trataba del rincón sagrado de Diana, donde la diosa se bañaba acompañada de su cortejo de ninfas. Tan pronto como entró en la cueva en la que brotaba el manantial, las ninfas, desnudas, al ver entrar a un hombre empezaron a golpearse el pecho, y de repente todo el bosque resonó con sus chillidos mientras rodeaban a Diana para taparla con sus propios cuerpos. Pero la diosa era más alta y sobresalía por encima de todas ellas del cuello para arriba. La turbación de Diana no fue poca. El mismo color del que suelen teñirse las nubes cuando penetran los rayos del sol, el mismo color que tiene la rosada aurora, fue el que cubrió el rostro de la diosa. Desarmada, su venablo, aljaba y el arco destensado yacían al borde del manantial. Diana solo acertó a hacerse de costado y volver el rostro hacia atrás. A falta de flechas, la diosa le arroja agua al atónito Acteón y mientras empapa los cabellos del joven, le dijo en venganza estas palabras que presagiaron la inminente tragedia. Y ahora ve a contar por ahí que me has visto sin pelos, si es que puedes. Acto seguido, de la cabeza de Acteón brotan unos cuernos de ciervo adulto. Su cuello se alarga y se afilan las puntas de sus orejas. Sus manos se convierten en pezuñas y sus brazos y piernas en esbeltas patas.
Su cuerpo todo se cubre de una fina piel moteada. Presa del pavor y el asombro, Acteón echa a correr en su nueva forma, pero pronto se da cuenta de que no tiene a dónde ir. No puede volver al palacio con su gente. ¿Cómo lo reconocerían? ¿Cómo podría explicar lo sucedido? Y esconderse en el bosque lo llena de terror. Mientras duda, sus perros lo avistan en la boca de la cueva y en cuestión de instantes la manada entera lo persigue por rocas, peñascos y riscos inaccesibles. Acteón huye por los mismos parajes por donde tantas veces ha sido el perseguidor, y aun si conoce el bosque como a su propio cuerpo, sabe que no tardará mucho en suceder lo inevitable. Fatigado, el joven cazador tropieza y uno de los perros acierta una dentellada en el lomo. Otro más lo agarra del hombro y pronto el resto de la manada se le echa encima y le clava los dientes. Acteón se lamenta sin lugar en su cuerpo para más heridas y su quejido, que no es el de un hombre pero tampoco el de un ciervo, retumba desde lo más profundo del bosque. Sus perros aúllan una y otra vez y lo buscan con la mirada como lamentándose de que no esté allí para admirar la muerte de la presa, sin siquiera sospechar que su amo está entre ellos y lo ha presenciado todo. Este mito es una hermosa metáfora de las operaciones del Eros. En la interpretación de Bruno, Acteón, el cazador, correspondería al intelecto, cuyos mastines representan su voluntad. El bosque sería una analogía del reino del alma y Diana, la encarnación de la divina sabiduría, del alma del mundo. Ver a Diana desnuda es una forma de conocimiento vetado para el cazador, porque implica mirar a la verdad a los ojos. Por eso Diana lo transforma en venado o en víctima de su propia voluntad de conocer. Porque el cazador, para comprender la verdad, ha de ser desmembrado y convertirse en la verdad misma. Este es un mito sobre la trascendencia del filósofo ya predicado por Sócrates en El banquete de Platón. Joan Petru Culiano entiende el mito de Acteón como el paso de una condición existencial a otra, una transformación psicológica que tiene lugar, en palabras de Bruno, gracias a la operación de la voluntad, cuya acción hace que el sujeto se transforme en objeto, ya que el amor cambia y se transforma en la cosa amada. En Giordano Bruno encontramos el molde del moderno Animarum Venator, o cazador de almas, aquel que usa toda suerte de vínculos o señuelos neumáticos para atar a sus víctimas, o venatus, palabra latina de donde viene el español venado. Así, del mismo modo en que el fantasma de la amada invade el alma del amante, las imágenes que el mago usa para atar a sus víctimas penetran en el aparato neumático por los órganos de los sentidos. En esencia, una operación mágica consiste en una irrupción al círculo neumático que refuerza la relación entre el venatus y los fantasmas que el cazador desee implantar y consolidar en su psique. Lo anterior significa que la magia erótica, nos dice Culiano, no es capaz de producir más que fantasmas y que el apaciguamiento del deseo que propone no es real, sino también fantástico. Dicho de otro modo, las operaciones de la magia erótica tienen lugar en un círculo cerrado. La magia erótica es una forma de autismo. Como una ominosa predicción, fue así como termina la vida de Giordano Bruno, cazado por aquella a quien apuntaba con sus dardos untados de magia y hermetismo: la Iglesia. Tras una constante huida de sus perseguidores, Bruno fue finalmente engañado, prendido y encarcelado por la Inquisición. Sin embargo, entre las acusaciones que se vertieron contra él, la de ser un mago de influencias paganas quedó en un segundo plano, eclipsada por el gran pecado que suponía emitir opiniones en contra de la fe católica. El Nolano, tras una penosa temporada de casi una década encarcelado, fue desnudado, atado a un poste, amordazado y quemado vivo en el campo de Fiori, en Roma.
como ocurrió con Empédocles, el cual abrió el ciclo del primer gran coágula del conocimiento occidental, Bruno abrió la brecha del segundo de un modo análogo, que el momento supo aderezar con sus propias peculiaridades. En una extraña inversión, así como los árabes rescataron el saber clásico y lo salvaron del olvido, la Iglesia quemó los libros de Giordano Bruno, prohibiendo sus lecturas en adelante, decisión que, extrañamente, ayudó a que su sabiduría permaneciera oculta, esperando a que llegara el momento adecuado para ser redescubierta. La brecha abierta en la realidad tras el sacrificio de Bruno marca el final del coágula de nuestra historia, para abrir el inicio de la disolución del conocimiento y su hiperespecialización, el solve. El poder simbólico del sacrificio por fuego al que fueron sometidos Bruno y sus obras sella el destino del pensamiento mágico, disgregando sus cenizas sobre el cosmos de la psique humana en partículas tan pequeñas que éste tardaría años en precipitarse y formar de nuevo un sustrato lo suficientemente denso como para volver a bullir, silente pero activo, bajo la conciencia de Occidente.